y el chaval Pablo Cartel, yo son do colegio Cepicón de Fenosa, le vamos a explicar cómo se fai a masa da porcelana, o volumen e cómo se calcula a densidad. En primer lugar tenemos que conectar o interruptor xeral, hay que subirlo. Encendemos a balanza y tenemos que esperar a que ponga a cero. Colocamos el recipiente y le damos a tal. Ponemos la porcelana arriba del recipiente. Esto es la masa que nos da 18,7 gramos. Ahora vamos a calcular el volumen. En primer lugar, tenemos que utilizar una probeta, un vaso de precipitados con agua. Cogemos el vaso de precipitados y botamos la probeta hasta 50 mililitros. Altura dos ollos. Una vez que tenemos ya los 50, sabedes que non é total, que non é totalmente plano. O que? Que non é plano, Pablo? Aproveito. A superficie da auga. Superficie da auga. E botamos a porcelana. Que nos dá 58. E así é como se calcula o volumen. E como xa temos a masa e o volumen, temos, nos dá a densidade, que é a masa partido polo volumen, que nos dá en gramos partido por mililitros. Mililitros. Bueno, mililitros.